En el marco del 50º Festival Internacional Cervantino, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México presenta, por primera vez en la historia del FIC, el deporte declarado Patrimonio Cultural Intangible de la CDMX, la lucha libre mexicana. Leyendas e ídolos del momento reunidos en un solo lugar. El Fantasma, Canek, Daniel López el Satánico, Blue Panther, Fuerza Guerrera, Mr. Jack, Mascaraño 2000, Solar, Negro Navarro, Pimpinela Escarlata, Jesse Ventura, Diva Salvaje, Diosa Quetzal, Bengalí, Keira, La Porquita, Mascarita Sagrada y muchas estrellas más. Asiste a la gran convivencia y función de lucha libre ese viernes 28 y sábado 29 de octubre a partir de las 5 de la tarde en la ex estación del ferrocarril. Un evento totalmente gratuito. ¡No te lo puedes perder! Más maravillosos de estas ediciones de festival, porque es un lugar reformado. En fin, estaremos en todo el festival. Es más, la inauguración y la clausura son Ciudad de México. Inauguramos con la Filarmónica de la ciudad, con María Cazaraba de parte de Ciudad de México y la cantante Hedda Perk. Bueno, mira, la lucha libre del patrimonio cultural desde el 2018 para acá, pues nos costó mucho trabajo que fuera patrimonio cultural, ya lo es. Ahora, me hacen la invitación para ir al Festival Cervantino, primera vez en la historia de la lucha libre, que nos vamos a presentar en un festival tan importante como lo es, y la verdad pues estamos muy muy contentos. Vamos a estar el 28, 29 de octubre allá en las canchas de los ferrocarriles a las 5 de la tarde, y el evento va a ser completamente gratuito. Te digo que pues van las leyendas, va Blue Panther, va Satánico, va Maestro Solar, va Canek, Mascaraña 2000, Fuerza Guerrera. Van luchadores exóticos, van damas, van chaparritos. Va a ser un súper, súper programón que toda la gente de por allá lo va a poder ver, y es a las 5 de la tarde. Es un horario muy, muy, muy cómodo para que la gente vaya a divertirse. Pues mira, para mí la verdad es un gran, no sabes, estoy tan emocionado que la verdad, pues gracias a la lucha libre por darme estos momentos tan, tan bonitos, tan emocionantes, que pues además esto, pues lo vamos a tomar como un homenaje a todos los luchadores, leyendas clásicos que vamos a ir. La orden. Bueno, pues hola, ¿qué tal? Los saludo a su amigo El Rayo del Bajío. Pues ahorita una pequeña entrevista con su servidor. Me preguntan por qué El Bajío. Bueno, el hombre que está abajo de la máscara
es originario de Atoyac de Álvarez, Guerrero. Yo originariamente de allá, pero radico aquí en Ciudad de México. Llego con el profesor Sordo Flores en los gimnasios nuevos Jordán, que ahorita ya están cerrados, en el 2000, aproximadamente por finales de agosto, para empezar septiembre. Empiezo a entrenar lucha libre, olímpica, grecorromana, intercolegial con él mismo. Y él me manda al torneo Novato de Oro en el 2001 con el señor Juan Alanís, donde participo. Era donde se llevaba a cabo las finales, era lo que era la Feria de la Ciudad de México, en Palacio de los Deportes aquí en la Ciudad de México, o Feria del Hogar. Me quedo yo en la Asociación Nacional y me preguntan que si me gustaría continuar ahí. Les digo que sí, me quedo con mucho gusto, pero el nombre que yo portaba en ese tiempo era de Orión. Ahí ya había muchos Oriones, inclusive AAA saca su estrella de Orión con licencia, registro. Me quito el nombre, hablo con la señora Olga Vargas. Al siguiente año me ofrecen los nombres tanto de Supercan, Maravilla López, el Tigre del Bajío y el Rayo. Yo decido quedarme con el nombre del Rayo del Bajío, que ese nombre le pertenecía al señor Juan Alanís, la cabeza mayor de ahí. Entonces platico bien con la señora Olga Vargas, me da el nombre, hubo testigos, y de ahí del 2002 a la actualidad, ahorita hasta el 2022, traigo el nombre de Rayo del Bajío. Orgullosamente lo hemos portado. No hemos fallado, como lo he dicho en varias entrevistas. Muchas gracias a toda la gente que nos ha seguido, a la patrona, que en paz descanse, sabe que nunca le fallé y nunca voy a fallar. Quedamos como quedamos, y muchas gracias, señora Olga Vargas, donde quiera que esté. Gracias por la oportunidad de, pues, seguir portando este nombre con mucho orgullo. Hola amigos, soy Cacho de Son Rompefera. Vamos a estar este jueves 13 en el Cervantino. Ya es la primera vez que vamos a estar participando. Vamos a estar tocando en la Plaza San Fernando a las 10:30. Y nuestra propuesta es cumbia con distintos géneros, como la psicodelia, el punk, el rock and roll, el ska, y basados de un instrumento folclórico que es la marimba. Estamos innovando un poco todo eso de la marimba y hemos llegado a todas las edades, desde la gente chica hasta la gente grande. Nos hemos presentado en el Vive Latino y ahora estamos presentándonos en el Cervantino, y muy contentos. Y pues ahí nos vemos este jueves 13 en la Plaza San Fernando a las 10:30. Cuídense, arriba la cumbia. ¿Qué tal amigos? Nos invitamos ahí para el 14 de octubre en el Cervantino con la Danzanera Serena, una institución de casi 90 años de historia. Para ir a la presentación, para llevar todos los danzones del recuerdo, que nos vive invitado por especial por el Salón Los Ángeles, que nos está invitando, que es una institución, tanto el Salón Los Ángeles como la Danzanera Serena, de muchos años, muchas trayectorias, y aquí muchas presentaciones en el Salón Los Ángeles, y más el Salón Sal, que está apoyando siempre esta música que no hace que pase de moda. Y nos esperamos en el Cervantino.
Mira, el programa que tenemos de la danzonera Celina son los danzones clásicos, que es Rigoletito, Almendra, los timbales de Celina, Masacre, Nereidas, Teléfono a Larga Distancia, que es el danzón que siempre piden los estados de la República, como recordar al viejo danzón, ¿verdad? Porque hay nuevos danzones, pero son más para los del DF, que son los bailarines que tienen más tiempo bailando que cuando uno va a los estados, que son los danzones más significativos de la danzonera Celina. Y claro, y también tales que ya Cervantino, el danzón y Acerina ya es cultura, también es cultura el danzón, como todo cultura ahí en el Cervantino. Ahí los esperamos. El Salón Los Ángeles es el salón más antiguo de la capital mexicana. Fue inaugurado el 29 de julio de 1937 en lo que era una bodega de carbón que fue transformada en un salón de baile. Posteriormente fue ampliado a su dimensión actual en los años 70. Este salón ha sido el más emblemático de la Ciudad de México porque por él han desfilado cualquier cantidad de personalidades como Diego Rivera, Frida Kahlo, Carlos Fuentes y muchísimos artistas. Calculamos que por la pista de Salón Los Ángeles han bailado 14 millones de personas. Bienvenidos, vengan cuando puedan. El lema del Salón Los Ángeles es: quien no conoce Los Ángeles no conoce México, y es la primera vez que vamos a estar en el Festival Cervantino y afortunadamente en su 50ª edición, 50 aniversario del Cervantino, y primer vez que un salón de baile presenta los grupos que normalmente tocan ahí en un Cervantino.